Sitting at the foot of the Andes Mountains in the western part of Argentina, the vineyards of Mendoza province produce some 70% of the country's wines. A multi-million dollar industry representing 1.3% of the country's gross domestic product. It's especially famous for Malbec blends, which originated in France. Como país con una variedad que aquí se desarrollaba mucho mejor que en los otros países del mundo. Y es un vino que tiene una gran aceptación en todo el mundo. An enologist, Susana Balbo, was the first woman in Argentina to enter the world of wine. She founded Dominio del Plata in Luján de Cuyo, Mendoza, in 1999. It's a business opportunity that she stumbled upon by chance. Y entre ellas la que yo quería estudiar, que era ingeniería, ingeniería nuclear, no estaba en Mendoza y mis padres no me permitían salir de la ciudad de Mendoza para ir a estudiar afuera. Entonces mi intención era estudiar los primeros 3 años y luego irme a hacer la ingeniería física o ingeniería nuclear que quería estudiar. Me enamoró y verdaderamente no me arrepiento de haber estudiado esa carrera y haber sido la primera mujer que se recibió con ese título, pero después han venido muchas otras. Not only did Susana pave the way for other female entrepreneurs, she's also showing them how to run high-quality businesses. Entonces la calidad es algo que aquí no se negocia, en esta empresa no se negocia. Y busqué una persona que estuviera graduada en precisamente en bromatología y en control de calidad, y Karina tiene ese degree de la universidad. Era una idea, simplemente una idea de tratar de hacer las cosas bien. Lo que me gusta es el constante desafío. O sea, mi puesto de trabajo amerita una mejora continua, ¿sí? El estar buscando, en el estar viendo en las pequeñas cosas cómo podemos mejorar. But the brunt of climate change may have an impact on water supplies in Mendoza because of melting glaciers and less snow-capped mountains, putting pressure on wineries. Eduardo Sosa is head of land management in Mendoza. La expresión más visible es la retracción de los glaciares. En Mendoza ocurre una particularidad que toda nuestra matriz productiva de carácter agroindustrial está basada en el sistema de riego artificial. Con escasas precipitaciones nieves nos complica. To mitigate fluctuations in water reserves because of less snow and melting glaciers, vineyard owners introduced new methods to save this precious commodity. Entonces la sustentabilidad es el compromiso de devolver a nuestros hijos y a nuestros nietos. Nosotros buscamos el riego por goteo, que se entrega el agua justa que necesita la planta y no desperdiciamos agua. A better alternative for grapes, since they thrive well in drier conditions. Alejandro Eaton manages the vineyards at Dominio del Plata. He takes nothing for granted and is always prepared for the unexpected switch in temperature. Con una sola tormenta de granizo puede ser suficiente para tirar por la borda el trabajo de todo un año. Entonces preferimos tenerlo protegido de este modo. Esas redes son para evitar el daño de las tormentas de granizo. Recently, the company introduced recycling methods, a way to reduce its carbon footprint and keep wine production and quality at an all-time high. An initiative supported by the UN's Sustainable Development Goals, which encourage companies to embrace sustainable consumption and production methods. Susana's company is also providing employment for the community. Starting with only 5 or 6 employees, it now boasts a workforce of more than 100 workers, whose welfare remains a company priority. No solamente a que yo desarrolle un hermoso viñedo, una preciosa bodega, sino que mis trabajadores puedan progresar, puedan educarse, puedan tener una mejor vida, ellos y sus hijos.
un lugar que esté mucho mejor que el que recibimos y que sea sustentable en el largo plazo. La sustentabilidad también está relacionada al progreso de la gente. This report was produced by Mary Ferreira for the United Nations.